había explicado la semana uh, pasada eh, que es muy importante tener una vida espiritual sana y para tener una vida espiritual sana había unas condiciones de parte del alma y hemos comenzado a ver el día de ayer justamente esta eh, conversión interior que es necesario y que es necesario sobre todo eh, realizar una praxis un ejercicio una vivencia en el amor de dios pero que tiene que darse siempre una lucha no una argón eh, que es una batalla en favor de las virtudes y por lo tanto eh, verdaderamente debemos también comenzar a conocernos y a reconocernos es decir a entender lo que va pasando en nuestra vida. Saludos mi querida Moni Vega, Josué Escamilla, Mónica Jiménez, un saludo cariñoso para todos ustedes. Por lo tanto, eh, hay dos funciones, dos trabajos que debemos hacer en la vida espiritual y cada una contribuye de manera indispensable a la realización de la otra. Lo primero es eliminación de la enfermedad y por ende la recuperación de la salud por lo tanto lo primero es verdaderamente eh, lograr salir de la vida de pecado y luego adquirir las virtudes esto así muy sencillamente muy simplemente se dice se dice rápido vamos a ir viendo cómo se puede realizar Cristos anesti Cristos anesti Athanasius. Y saludos a mi querida Consuelito Victoria, también que el Señor te bendiga grandemente. Por lo tanto, tanto más cuanto que hay otra dificultad, y es que hemos visto que todas las pasiones, ya lo comenzamos a ver, están en relación unas con otras y se implican mutuamente, es decir, prácticamente tienen consecuencias unas de otras. Vimos a ese monje crucificado, y vuelvo a repetir, puede ser monje, monja o laico, por igual, es el cristiano que intenta buscar una vida espiritual. Y por lo tanto, el combate contra una pasión particular, cualquiera de esas flechas que le estaban atravesando, debe ir acompañado de un combate contra todas las pasiones. No es que uno comienza en la vida espiritual y dice, ah, yo tengo este defectito, voy a tratar y voy a, a, a luchar contra ese defecto. ¿No? Saludos a Víctor Manuel Ben que bueno, se levantó la cuarentena, pero veamos cuándo vuelven a ponerla. Porque mientras no salgamos de esto, yo creo que el levantar las cuarentenas es solo una situación económica. No es una solución al problema. Pero bueno, vamos a a ver con la gracia de Dios y la ayuda de Dios cómo logramos salir. Entonces, continuamos con esto. Es necesario combatir a las pasiones, pero no solo a una de ellas. Cuando descubrimos que tenemos en nuestra vida un pecado, cualquiera que fuera, en cuanto lo descubrimos, debemos entender que ese pecado, esa tendencia, ese mal, viene con cadena, con relación con otras. Y por eso, eh, San Gregorio Magno dice sus caminos giran sobre sí mismos, tomado de Job capítulo 6 versículo 18. Y dice San Gregorio Magno explicando esto, no es raro que algunas personas se dispongan a luchar con convicción contra ciertos vicios, pero olvidan superar otros. Y al no resistirse a estos últimos, vuelven a encontrarse con aquellos que ya habían logrado superar. Así pues, los vicios retienen a aquel que quiere huir de ellos gracias a una especie de pacto o asistencia mutua. Se diría que recuperan bajo su yugo a aquel que habían perdido y que se lo pasan de uno a otro para vengarse. Si para los pecadores sus caminos giran sobre sí mismos, como dice el libro de Job, cuando pueden levantar un pie porque han conseguido vencer un tipo de pecado, otro vicio toma el poder y se enredan de nuevo en el que habían logrado eliminar. Por lo tanto, mis queridos amigos, lo primero que debemos comprender es que para una vida espiritual sana, debe haber una conversión interior real. Esa conversión interior real es salir del pecado para comenzar a ir a la virtud. Hasta ahí vamos bien en la teoría, en la idea. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que cuanto más vamos luchando para adquirir la verdad, la, la virtud, y vamos a ir acabando, aniquilando con aquellas cosas negativas que tenemos, aquellas pasiones, debemos entender que no se trata de luchar contra una sola, sino contra la cadena que hay detrás. Y por lo tanto, también miren cómo continúan explicando los padres de la Iglesia, que es maravilloso, es, es muy interesante y muy completa la explicación de ellos. Las virtudes, lo mismo que las pasiones, están ligadas orgánicamente entre ellas. Una es la potencia de la virtud, indica Clemente de Alejandría, una es la naturaleza de todas las virtudes, aunque parezcan divididas en numerosas especies de distintos nombres. Observa asimismo sí San Juan Casiano. Y Evagrio Póntico constata también y dice: La virtud por naturaleza es una, pero toma una forma específica en cada una de las potencias del alma. Ya hasta aquí, yo ya sé que la mitad de ustedes consideran que estoy hablando chino. Pero les aseguro que no es tan difícil. Vamos a seguir adelante y conforme vayamos descubriendo lo que escriben los padres de la iglesia, vamos inmediatamente a entender. Clemente de Alejandría apunta como consecuencia que las virtudes se acompañan recíprocamente, es decir, siendo una para otra, siendo una para otra. Así pues, una virtud depende de otra, dice Calixto e Ignacio Santópoli. Las virtudes no están aisladas unas de otras, y es estrictamente imposible adquirir una sin alcanzar también las demás. Si una virtud entra en alguien, necesariamente le siguen las otras. Creo que ya vamos a ir comprendiendo, ¿sí? Un saludo a Teofania en Guayaquil, a Nectarius. En Colombia, ¿no? Ayanis Papadakis, bonsoir, salud, bienvenido. Carlo Brady, Entonces, eh, en efecto, debemos comprender de que así como los pecados, cuando uno cae en uno, es muy fácil que comience a revolcarse en otros, porque no es que vienen solos, ¿no? Asimismo las virtudes, cuando uno ya comienza a alejarse del pecado, comienzan a aparecer, como yo les expliqué en la primera charla, los actos buenos uno hace una vez. Pero cuando comienza a repetirlo, ya lo hace dos, tres, cuatro, sesenta veces, en ese momento ese acto bueno se vuelve hábito hábito que no se refiere a lo que se ponen las personas, sino a la costumbre, una costumbre buena. Y después de esa costumbre buena, que ya se va repitiendo, cuando lo ofrecemos a Dios y lo trabajamos con Dios, se transforma de hábito a virtud. La virtud, por lo tanto, es un acto bueno repetido muchas veces dentro de la voluntad de Dios. Pero para eso hay que tener perseverancia, constancia, amor. Es decir, hay una serie de cosas que se van haciendo y entonces cuando uno comienza a ejercer, por ejemplo, la virtud de la paciencia, uno comienza a ser un poco más paciente al inicio, es una vez, dos, tres, cuarenta, cien veces, ya comenzamos a tener un espíritu, a ser paciente siempre, la mayoría de las veces. ¿No? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que como ya viene la paciencia, junto con la paciencia ya aparece la humildad. Y junto con la humildad aparece la templanza. Y junto con la templanza aparece ya fortaleza. Es decir, comienza a haber una cantidad de cosas que vienen a unirse inmediatamente a esas virtudes. Por altas que sean las murallas. Y más sólidamente cerradas estén las puertas que protegen una ciudad, la traición de una sola puerta, aunque sea muy pequeña, entrará el pillaje, señala por su parte Juan Casiano. Es decir, debemos estar atentos, porque evidentemente en la vida espiritual, como les digo, que es una lucha. Es absolutamente necesario ir fijándose que uno a lo mejor ya va mejorando en tal cosa, pero todavía nos queda ciertas cosas negativas y ciertas prácticas negativas, no eh, por ejemplo no sabernos controlar los antojos. Hay mucha gente que eh, dice no, pero no tiene nada de malo, un poquito, sí, pero un poquito, un día, dos días, seis días, ocho días, es que yo hago lo que me da la gana, no me controlo nunca. Veo un pedazo de torta de chocolate, me gusta y no tiene nada de malo. Claro, no te controlas en eso. Mañana no te vas a poder controlar en decir una mala palabra. Y si no puedes controlar una mala palabra, después inmediatamente va a definitivamente aparecer cosas cada vez más y más complicadas. Entre las numerosas pasiones que afectan al hombre, Hemos visto que se podrían designar ocho principales o genéricas, es decir, aquellas que son mamás, vamos a llamar así, que son capaces de engendrar otras pasiones y de servirlas como dominador común. Hemos mostrado que entre estas ocho pasiones podemos distinguir a su vez tres pasiones primordiales de las cuales se derivan todas las demás. Y hemos definido el orden según el cual unas engendran a las otras. Por lo tanto, vamos a, a ir ya eh, poniendo mejor el panorama. Se puede destacar de que hay cuatro primeros principios, cuatro cosas que me van a ayudar a trabajar en contra de esas pasiones. Cuatro primeros principios y vamos a ir viéndolos uno por uno. Aprovecho para saludar a Ronald David Mero. Alejandro Jurado, a José Escamilla y a Alicia Rodas. Que el Señor les bendiga, Cristo resucitado. Buenas tardes. Y continuamos. Primero, primero de estos cuatro principios. Primero, comenzar por combatir las pasiones más groseras, las más materiales, las más humanas, las más ligadas al cuerpo. De ahí viene la denominación que se le va a dar a través de los padres como pasiones corporales, porque están ligadas al cuerpo. Y por lo tanto aquellas que son más aparentes, más visibles, más lógicas, que son la gastrimarguía y la lujuria. Ya me está hablando en chino otra vez, sí, usamos términos griegos porque son los términos generales. Y cuando decimos gastrimarguía es gula en español, que es el placer por comer yendo más allá de lo necesario. Entonces, gula no es. Eh, estamos bastante equivocados en Occidente cuando creemos que gula es cuando voy a una fiesta y como y como y como y como, como hacían los antiguos romanos. Dice que los antiguos romanos tenían en las habitaciones donde ellos vivían, aparte del comedor y de la sala y de los lugares de recreo, tenían un sitio particular para ir a vomitar, que se llamaba Vomitorium. No es broma esto, no es chiste, porque ellos sentían tanto placer en probar una cosa, en probar otra, en comer una cosa y comer otra, que cuando ya estaban llenos y ya no podían más, iban a este sitio para justamente eh, vomitar. ¿Para qué? Para que haya quedado relajados, más tra... puedan seguir y puedan seguir comiendo y... es, es tal eh, el colmo del ser humano que como no se satisface con nada llegaron a ese tipo de, de situaciones terribles, ¿no? Y por eso también es absolutamente importante que ustedes conozcan que el ser humano puede, si es que quiere, puede comenzar a tener cualquier género de, 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 de desvíos Incluso, por ejemplo, en la comida. Y por eso, cuando decimos gula, la gente malinterpreta que cree que es cuando ha ido y se atosigado un poco de comida. No, la gula no es solamente la, el atosigarse de comida, sino muchas veces comer más allá de lo necesario. Cuando una persona ya come y ya siente que está eh, bien, que ya comió lo suficiente, pero que aún quiere más. Eh, hay casos, yo he visto de personas. Eh, particularmente personas que muchas veces no tienen siempre ciertas cosas en, en el comer, que cuando se presenta la oportunidad se atosigan. Es decir, el, eh, perdonen el ejemplo que voy a poner, no, no es siempre así, eso sucede en cualquier, en cualquier eh, grado de la sociedad, pero por ejemplo, existen personas que por, en razón de su pobreza o de su situación económica que no siempre tiene, y de pronto les llega de regalo, de lo que fuera, algo, o es una fiesta, pues ese día comen, pero como, como decimos vulgarmente, como descocidos, como que nunca han tenido, como que nunca van a tener, y como que no hay un mañana. Eso agula, que es una satisfacción solamente de la boca, o de, del gusto y del estómago, puede derivar en otros pecados. Y por eso hablamos aquí también de pasiones corporales. Y de ahí viene la lujuria. La lujuria también que muchas veces nosotros eh, la, la mal, mal comprendemos, ¿no? Cuando creemos que solamente la parte eh, física o la parte que es exclusivamente eh, sexual, ¿no? es cuando vamos más allá de eso. Vamos a comenzar a encontrar incluso en gestos, en actitudes, ya el doble sentido. Desde México hasta la Argentina, territorios que yo he tenido que conocer por mi cargo episcopal, eh, existe mucho esta vivi, viveza criolla que le llamamos, que es a todo encontrarle doble sentido. Y particularmente en ciertos países, tengo que decir, <coughs> gustan mucho del doble sentido en las eh, palabras, en los chistes, en todo. Entonces, eh, es muy típico en México, por ejemplo, la gran mayoría de bromas son de doble sentido. Y lo mismo igual también es en Chile y en Argentina. Un poco menos en la parte de, de yo diría, de los Andes. Es un poco menos, pero hay siempre una, una rapidez para jugar en el lenguaje y todo eso. Va hacia la lujuria, va hacia la lujuria. La doctora Sandra Jiménez, buenas tardes, nos pregunta también, el Señor les bendiga. Saludos a Diego Almeida, qué gusto que estás unido con nosotros, a Jesús Morales desde México y a Sandra Jiménez desde... Eh, se me fue el nombre, <laughs> desde pasaje. Eh, a todos ustedes un poco explicar esto. La gula no es exclusiva de la comida, pero comienza con la comida. Y por eso debemos entender que todas estas lujurias, todas estas pasiones corporales van cada vez volviéndose especialistas, especializadas. Acabaremos por las más sutiles y más difícilmente discernibles bajo las múltiples máscaras, como la cenodoxia, ¿no? que es la vanagloria, cuando la persona, por ejemplo, siente que es superior a los demás. Y el orgullo. ¿no? El orgullo comienza siendo en un inicio, en la naturaleza del ser humano, algo bueno, porque en un inicio el orgullo, no el, el malo, hay un orgullo bueno, un orgullo natural, que es cuidar de lo que somos, que es, por eso se dice también orgullo nacional. Orgullo, hay, unas, hay una parte que es el buen sentimiento. De defender lo que es nuestro y de, de ver los valores de lo nuestro, etcétera, ¿no? Pero hay una desviación, y es cuando nosotros sobrepasamos y vamos encima de los demás, encima de las otras personas. La razón de este orden es pedagógico, ya que va desde lo más a lo menos accesible, pero se basa sobre todo en el hecho de que es imposible desarraigar las pasiones espirituales más finas si no se han estirpado antes las pasiones espirituales más groseras. ¿Qué quieren decir los padres de la iglesia, los primeros obispos de la iglesia que enseñaron esto y que llevamos cientos de años enseñando el cristianismo esto? Que no se puede desarraigar, por ejemplo, que una persona sea muy orgullosito de sí mismo y que mire por encima de los demás, si primero no damos un control a los antojos que tiene, por ejemplo, en el comer o en el placer carnal. Hay una frase antigua, también medieval, que dice, todo sensual. Sensual es aquel que le gusta toda la cosa de los sentidos. Ay, que le gusta la música, que le gusta el ver, que le gusta comer, que le gusta oler, que le gusta tocar. Todo sensual es soberbio y todo soberbio es sensual. Es un principio medieval que casi siempre nos equivoca. Una persona que comienza por los sentidos y por eso es el engaño del mundo. El mundo te engaña siempre con cosas. Qué bonito carro, cada vez más tecnología. Y hay dentro de ese, de ese gustito, hay antojitos intelectuales. Porque también hay gente que ya comienza a utilizar el celular y ya sabe una aplicación y ya sabe otra y cada vez quiere saber más. Y hay una gran cantidad hoy en día de enanos espirituales, yo los llamo así, personas que nunca han crecido espiritualmente, pero que son. Genios en que saben de todo un poco, hablan un montón de idiomas, conocen de todo, han viajado de todo, eh, tienen una gran cantidad de conocimientos tecnológicos, saben un montón de cosas nuevas. Cuando van a una reunión social, hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan. Dios mío, que saben de todo. Y uno dice, Dios mío, ¿qué ahora se callará este hombre o esta mujer? Porque también pasa mujeres, ¿no? Y saben de todo, pero a la final no saben de nada porque en cosas increíblemente básicas del ser humano, como el respeto, como el amor, como la caridad, como el perdón, no tienen ni idea, ni idea. Perdón lo que voy a decir, pero pero son unos absolutos salvajes, son unas bestias. ¿Por qué? Porque son groseros y esto es lo que explica aquí, muchas de las pasiones comienzan por las más groseras, las más toscas. Un hombre, una mujer que no puede controlar su vista, que no puede controlar sus sentidos, y que a la primera de alguna cosa sensual y sexual enseguida le atrae, es una persona que no sabe controlarse, pues. Es una persona que el día de mañana no le puedes pedir finura espiritual. Entonces, claro, te encuentras con unos ignorantes en lo espiritual, en lo humano. Que, que vuelvo a repetir, esto no es un tema solamente de religión, es un tema de humanidad. Es que no son gente que han crecido ni siquiera humanamente. Por eso cuanto una persona es más espiritual, se va volviendo cada vez más capaz de aprender a reconocer el arte, la música, los olores, las cosas bellas, la naturaleza. Porque son sentimientos que vienen junto con el hombre y que verdaderamente uno puede desarrollarlos hermosamente. Pero cuando la persona también se desvía y va por el camino de la perdición y que comienza primero por, como decimos, por el comer y después de eso eh, al placer, y cuando no se ha controlado y ha experimentado todo género de cosas, se va volviendo cada vez más animal, se va volviendo más básico se va volviendo menos delicado no y, y bueno podría poner muchos ejemplos pero creo que no es el momento Un saludo cariñoso a roberto miranda también y a adriana mayorga que el señor les bendiga por lo tanto cuando hablamos eh, de estas realidades de las pasiones corporales no lo primero que conviene es respetar dicen los padres de la iglesia una especie de orden yo eso Expliqué ayer, vuelvo a repetir: quien no lo vio ayer, por favor, vea la charla de ayer porque no va a entender la continuación de estas charlas. Pero puede ver esta ahora que está conectado. Pero les ruego, por favor, vean la charla de ayer que está ahí en mi muro y verdaderamente eh, van a comenzar a entender. Entonces, existe un cierto orden: gastrimarguía, que es gula, lujuria. Filarguía, pleonexía, ira, tristeza, aquedía o asedia, cenodoxia y orgullo. Ahora sí que me hablaron en chino, van a decir algunos. Efectivamente, estamos hablando parte en español, parte en griego, pero todo esto lo vamos a explicar en estas charlas para que ustedes verdaderamente eh, comprendan. Por lo tanto, todas estas cosas. ¿no? Cualquiera que sea la diversidad que presenten los vicios en su origen y su modo de consumarse, de hacerlos, los seis primeros, que son gastrimarguía, que es gula, lujuria, filarguía, que es apegarse al dinero, eh, eh, que es, o a las cosas materiales, no solamente al dinero, la ira, la tristeza. Y la que día, que es la vagancia o el descuido, el ya dejarse, no, ya no tengo ganas. Hoy día, peor ahora que estamos encerrados, peor ahora que no tenemos entretenimientos. Eh, es muy fácil que la persona se deje llevar por un espíritu muy negativo de no hacer nada, de dejar de hacer lo menos posible. Y claro, todo el mundo se ríe en los memes y todo el mundo dice, vamos a salir como, como chanchito, aquí está tu chicharrón en lugar de tu tiburón, etcétera, etcétera. No, es decir, <laughs> verdaderamente yo quiero que se rían porque verdaderamente algunos saben de qué estoy hablando y de qué tipo de bromas porque obviamente un obispo debe conocer de estas realidades, debe saber para poderles hablar a ustedes en su lenguaje en su realidad, en lo que están viendo ahora en medio del mundo, eh, con la música del mundo, con todo. ¿Por qué? Porque si no conocemos, ¿de qué hablamos? ¿Contra quién estoy yo atacando? Si yo no conozco, si soy un ignorante. Y por lo tanto, esas seis primeras cosas que nos llevan tienen una especie de parentesco entre ellas. Y por así decir, un encadenamiento mutuo dicen los padres de la iglesia. De modo que la abundancia de uno, es decir, cuando uno cae en uno de estos pecados o desviaciones, comienza a volverse ya el principio del siguiente. Y esto es muy interesante. No puede venir a decirme una persona, yo peco en solo estito, solo estito. Miren, nosotros, la, la iglesia... Cuando digo nosotros, no, no soy yo como persona, sino el conjunto de personas que se han entregado a Dios a lo largo de los siglos. Leemos, estudiamos y sobre todo oramos y nos damos cuenta espiritualmente del estado de las personas. Casi, casi las personas no nos tienen que explicar mucho. Un buen psicólogo ya un poco le escucha a una persona. Y ya va sacando casi, casi por, por lógica la consecuencia. Y cuando una persona viene a nosotros y nos dice, bueno, yo en realidad eh, solamente he tenido una caída de vez en cuando, que le he sido infiel a mi mujer. Yo... Nosotros oímos. Y muchas veces tenemos que hacernos los tontos. Tenemos que hacernos los tontos. ¿No? De ahí es que viene, yo, yo escucho muchas veces las historias que dicen: el padre Pío leía las almas. Claro, y muchos monjes ortodoxos y sacerdotes ortodoxos, como San Juan de Kronstadt y tantos otros, en el momento en que estaban confesando, pues, tenían una especie de revelación, que tampoco es que viene un ángel con un letrero, no, una especie de revelación inter interior, que es descubrir enseguida. Que esa persona pues no solamente está peca pecando en una cosa, siempre hay otra y otra y otra. Y dicen, el padre Pío tenía la habilidad de leer las almas. Yo les aseguro que un buen sacerdote, todos los buenos sacerdotes tienen la habilidad de leer las almas. Los malos sacerdotes serán los que no tienen esa habilidad, pero en general la gran mayoría de sacerdotes que hacen oración, que leen, que estudian, que conocen la historia de la iglesia y que experimentan el trabajo con las almas, tienen, yo diría, tenemos, yo sinceramente me, me incluyo, aunque no merezco, tenemos una naricita y ya no, cuando nos huele a podrido, ya sabemos por dónde van las cosas, ya sabemos, no nos tiene casi que ni explicar mucho a la persona. Y por eso mismo, la experiencia de la iglesia a lo largo de miles de años ha enseñado también cómo curar estas enfermedades. Pero el gran problema es que muchos, ¿no? hacen el trabajo fácil. ¿Cuál es el trabajo fácil? Es como ahora los médicos. ¿Qué es lo que hace un médico primero? Te ausculta, ¿no es cierto? Y entonces te revisa a ver la vista, no sé qué, los pálpitos del corazón, ver un poco cómo está, a ver, respire, diga 33, ajá, ya, eso es una auscultación. Pero no es todavía entrar en lo profundo de la enfermedad. Pero, ¿qué es lo que hace inmediatamente ahora un médico? Te manda a hacer exámenes. Y hasta que no vuelvas con los exámenes, no te dice nada. ¿Por qué? Porque no puede adelantarse. En la vida espiritual, en cambio... Nosotros ya estamos haciendo el análisis y el examen directo a la persona en cuanto la persona nos dice un poco de sí misma. ¿Por qué? Porque toda la naturaleza humana, toda, tiene los mismos pecados. Ahora, no podemos encasillar a la gente y meterla en, en un mismo hueco y decir, seguro que tienes todo. No, tenemos que ir viendo la acción de Dios también en esa alma y cuánto verdaderamente el alma puede ser salvada pero para eso tenemos que ir viendo la buena disponibilidad de la persona cuentan también un ejemplo para que un poco me comprendan lo que estoy hablando cuentan de una persona que fue a confesarse no recuerdo si este ejemplo está porque los ejemplos casi siempre se dan en, en la una iglesia o en la otra iglesia casi por igual en la iglesia católica o en la iglesia católica ortodoxa por igual pero cuentan de una persona que vino o fue a confesarse. Y en el momento de confesarse, dice que mientras estaba diciendo los pecados, salían sapos. Unos sapos así grandotes, de esos que solamente se los ve, el sapo, el sapo toro creo que le llaman, ¿no? Y que salía de la boca. Y blac, cada que soltaba un pecado de estos de color bonito, ¿no? Black salía un sapo. Black salía otro sapo. Black Salía otro sapo, pero de vez en cuando mientras estaba relatando o estaba confesándose, dice que salía por su boca, esto lo veía me refiero a que esto es una eh, visión que tuvo el sacerdote mientras estaba confesándose esta persona y de pronto salía por la boca una serpiente, pero salía y nuevamente se volvía a meter y es que era un pecado grande negro feo como una mamba, como una serpiente mamba, que estaba ahí dentro, pero que no se atrevía a la persona a sacarlo, no quería renunciar a él, seguía atado su alma a él. Y seguían saliendo los sapos, pero salían sapos, sapos feos, horribles, pero no salía la serpiente, no salía la serpiente. Y por último, ya se cayó la persona de confesarse. Y entonces el sacerdote le preguntó, ¿es todo lo que te estás confesando? ¿No hay nada más que tengas que decir o declarar delante de Dios? Y dice que esa persona entonces aseveró, no, no tengo nada más que confesar. Inmediatamente salió la serpiente, se comió los sapos y se volvió a meter. Este es un ejemplo, es un ejemplo que puede ser que místicamente alguna persona o algún sacerdote haya tenido esta experiencia, pero se cuenta este ejemplo de muchos santos y de muchos ejemplos para dar a entender un mensaje que es muy importante. Si nosotros no somos capaces de sacar de nuestra vida las cosas negativas, nunca vamos a poder limpiar completamente y por culpa de esas cosas grandes, o feas, por feas que sean, terminan volviendo, recogiendo todo lo malo y vuelve a entrar. Es decir, invalidamos la confesión, que es un proceso de sanación en el cual tenemos que ser totalmente sinceros y claros. En la ortodoxia no existe la obligación de que la persona diga exactamente los pecados uno por uno, pero tiene que dar a entender al confesor, la gravedad de lo que ha cometido y de lo que ha hecho y sobre todo de que está verdaderamente arrepentido. si no hay arrepentimiento sin el fondo, hay una especie de auto justificación. yo tengo gente que viene a confesarse conmigo, muchísima gente, y cuando viene a confesarse la gran mayoría de la gente viene a justificarse. Nadie todavía le está juzgando, yo todavía no he puesto a la policía en la puerta para que los, los arresten ni nada por el estilo, pero ya comienzan diciendo, eh, verá, eh, lo que pasa es que yo no quería, yo no quería, pero resulta ser... Entonces, yo sinceramente a veces un poco me río por dentro porque veo unas actitudes tan infantiles y tan poco de, de conocimiento. Es fundamental para crecer en la vida espiritual, ser 100% sinceros, 100% sinceros, claros y sacar absolutamente todo. Y por eso vamos a decir que cuando hay pecados, lo que dicen los padres de la iglesia, el incremento de uno, cuando comienza a crecer un pecado, vuelvo a repetir, carnal o lo que fuera, pero comienza a crecer ya produce el siguiente. Y si disminuye su fuerza, nos libra de él. De acuerdo con este principio, para desterrar el orgullo, debemos antes que nada ahogar o ahorcar a la kenodoxia, a la vanidad, a la vanidad. ¿Queremos que el orgullo se vaya de la vida de una persona? Quítale la vanidad. Quítale las opciones que tenga de que lo declaren pavo real. Quítale el ambiente donde le están aupando, animando. Tercero, dentro de esto que estamos viendo, hemos visto, no obstante, que si bien los ocho vicios principales luchan juntos contra todo el género humano, no atacan a todos de la misma forma. Como consecuencia, tras presentar el principio antes expuesto, San Juan Casiano hace notar que el orden que hay que seguir en la lucha no es idéntico para todos. Esto yo ya lo expliqué en las charlas anteriores, y es que por favor no caigamos en el error tan, tan grave, tan grave de creer que hay una especie de espiritualidad para todos. Una especie de creencia que absolutamente todos eh, debemos seguir, que todos debemos seguir el mismo método, ¿no? Señores, para cada persona es distinto. Ahora, por ejemplo, con lo que estamos viviendo, que no hago mención porque después me cortan el programa, ¿no? En todo lo que estamos viviendo, ¿qué es lo que justamente se está aplicando? Están aplicando cierto tipo de medicinas y ciertas terapias. ¿Y qué es lo que sucede? Que esas terapias se cree que son iguales para todos. ¡No! El verdadero médico tiene que analizar y mirar, ah, a esta persona le hace falta más esto, a esta otro, pero cuando tienes una masa, cuando tienes en unidad de cuidados intensivos 50 personas, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué puedes hacer? No puedes tener una a atención minimalista y, y a cada uno al detalle, imposible, imposible. Lo mismo en la misma vida espiritual, tú no puedes a todas las personas aplicarles lo mismo. Vuelvo a repetir lo que yo explicaba: hay incluso libros espirituales que pueden ser veneno para ciertas personas. Cuando yo era joven y ya estaba en el camino de seguimiento a Dios. Me dieron un libro de una autora católica romana que es muy conocida en México, Conchita, eh, no sé, Conchita, no sé cuánto, Armida, no me acuerdo bien el nombre, pero Concepción de nombre. Madre Santísima, ese libro era el, el cuco en persona para mi vida. Fue horrible. Fue una de las peores experiencias que he tenido. No voy a decir ni el libro, ya dije la autora, ¿no? Pero no voy a decir, eh, pero fue para mí algo que me hizo muchísimo daño. Y conozco personas que quedaron por poco y corridas la teja por culpa de ese libro. No, pero la que le escribió es una santa. Puede ser lo que les dé la gana, pero no se puede aplicar ciertas cosas a otras personas. No se puede. Un padre espiritual en esto tiene que ser tremendamente sabio para eh, verdaderamente comprender y saber qué cosa les conviene a cada persona. Como consecuencia, voy a terminar esto. El orden que hay que seguir para la lucha no es idéntico para todos. El ataque no se realiza de la misma manera, así que cada uno tendrá que ordenar el combate según el enemigo le presione más. Uno deberá luchar primero contra el vicio listado en tercer lugar, otro contra el cuarto, contra el quinto, y así pues debemos establecer nuestra táctica según el vicio que ocupa en nosotros el primer lugar y que según exige el modo de atacarlo, carísima Nives, método o metodología metodología el, el sistema per eh, luchar contra uno de los males de los pecados que no habíamos. Estoy explicando porque me dice que la palabra no, no, no comprende qué es método. De las ocho pasiones genéricas hay tres pasiones fundamentales que engendran otras cinco. La gula, la avaricia o amor al dinero, filarguía, y la cenodoxia, que es la vanidad. Son las tres cosas que hay que luchar primero. Primero, primero, primero. Y es necesario que sean eliminadas inmediatamente todas las demás. Y vamos a ver el día de hoy ya directamente la, el, el inicio que es la templanza. Vamos a comenzar a trabajar justamente en esto, en, en la primera virtud, cómo comenzar a trabajar en ella. Hemos visto que por el pecado el hombre ha desviado de Dios su potencia de desear para dirigirla hacia el mundo sensible, buscando en lugar de los gozos espirituales que Dios le tenía destinados el placer sensible. Es decir, pecado se comete cuando una persona desvía lo que Dios quiso regalarle para que tenga gozos en su vida buenos y termina apegándose a ciertas cosas materiales. Yo les explicaba aquella frase en latín, que ha sido utilizada durante siglos para definir el pecado, eh, sobre todo en la iglesia occidental, donde dice eh, esta frase aversio a Deo et conversio ad creaturas. Aversión a Dios, eso es la definición de pecado, es cuando uno tiene una aversión, un rechazo a Dios y un apego, conversio, una conversión hacia las criaturas. Entonces, Puede uno quererle a un hijo, pero claro, eso es lo natural, quererle. Pero cuando yo me obsesiono, tengo yo mismo mis propios problemas fruto del pecado, de mi pasado, de sufrimientos, de malas experiencias, y yo tengo un poquito de traumas en mi mente, y mi hijito es pequeño, a mí me ha pasado, yo conozco ya algunos casos de estos, de, de padres no solamente primerizos, y entonces el niño es todavía pequeño, y la mamita dice: No, todavía no lo voy a llevar a la iglesia, no vaya a ser que se contagie. Y no hablo de lo que ahora estamos pasando, sino a veces sin que no haya nada todavía, ni ninguna cosa peligrosa. Y entonces esa persona tiene ya una obsesión, fruto de sus problemas personales, que los proyecta sobre el niño y cree. Que es amor, y le comienza a cuidar. Y es muy gracioso porque yo he visto madres sobreprotectoras que eh, colocan a su hijo: te vas a enfriar, te va a hacer daño, mi hijito te va a dar gripe. Y entonces le colocan, y el pobre niño ya va con una de esas chompas o de esas jackets o, o, o abrigos que son llenos de plumas y ya parece que, que fuera un muñequito de esos de Michelin, ¿no? ¿Por qué? Porque es tanta la sobreprotección y al final el niño le hace más daño. Porque cuando le sacas eso, cuando llega a otro lado, el choque de frío y calor le hace peor, porque viene sudadito por dentro. Entonces, exactamente igual es cuando sucede en el hombre, que tiene evidentemente una serie de traumas personales y junto con esto, pecados. Y muchas veces cree que hace bien, pero cuando hace bien termina haciendo peor. Todo esto lo vamos a tratar y todo esto vamos a hablar porque hay muchas enfermedades del alma. Y también hemos visto, dice, muchas enfermedades del alma, muchas pasiones que proceden de esta perversión de la potencia desiderativa y el apego al placer sensible. Es decir, hay mucha gente que lo que busca, es en sus deseos cada vez más. ¿Para qué Dios pone una medida en la persona? Para que la persona pueda buscar a Dios, que es el bien sin fin. Pero en ese camino hasta darse cuenta de qué es el bien que es Dios, termina pasando muchas veces porque se le antoja un Ferrari o se le antoja el departamento que no puede pagar jamás o los viajes de la vida que van a quedar en la tarjeta de crédito por años, etcétera. Entonces, hay una pérdida de el control de aquello que Dios mismo nos ha puesto, que es la capacidad, la potencia del deseo. El deseo es bueno. Alguien por ahí me decía Vladica, lo que pasa es que yo juzgo mucho. El, el juicio no es malo, porque el juicio es parte de la inteligencia. Cuando el juicio me lleva a yo juzgar torcidamente, todavía no tengo los datos suficientes para conocer tal cosa, pero yo comienzo a juzgar y a crearme ideas en la cabeza, ¿no? Que son negativas. Sobre una persona, sobre algo que me dijeron, sobre lo que sea. El que está torciendo soy yo. Y el que tiene el, el cuco, como decimos nosotros, en otros países dicen el coco o el diablo o, o, o muchas formas así, ¿no? El que tiene eh, la idea torcida soy yo. No es la, la persona ni el que me dijo. Y yo ya estoy viendo, ¿pero por qué me dijo así? ¿Y, y será que, que me quiso decir algo? Será que... Y es muy triste. Entonces, hay muchas cosas que a veces nosotros somos los que eh, volvemos una perversión, los que desviamos. La curación del alma implica que el hombre siga el camino inverso, es decir, que desvíe su potencia de desear los objetos sensibles aquello que tú anhelas, ay yo quiero un carro, yo quiero viajar, que está bien, no es malo, pero que los desvíes primero a la primera causa. ¿Cuál es la primera causa? Dios. Y entonces tú declararás con tu boca, si Dios lo quiere. Y entonces te irás de viaje, si Dios lo quiere. Tendrás el carro, si Dios lo quiere. Y si no te llega, no te morirás como decimos nosotros aquí, de las iras, es un término que los colombianos se, se ríen de nosotros, dicen que nos morimos de las iras, ¿no? Nos molestamos, nos alteramos, ¿no? ¿Por qué? Porque no llegaste a conseguir eso. Y entonces no te vendrá la depresión. ¿Qué es lo que es la depresión? Aquel mal profundo del alma que hoy en día tiene mucha gente. Una persona muy querida mía me decía anoche justamente, creo que estoy deprimido evidente, estamos en una situación que no es la común, ahora y no sabemos si tenemos la incertidumbre, no tenemos la certeza de qué va a pasar después entonces, ¿qué es lo que sucede? que en esa confusión, en esa angustia ¿no? yo me siento insatisfecho porque no tengo satisfacción no me satisfecho del conocimiento, no sé qué está pasando toda insatisfacción lleva a a una depresión. Ahí está, es bastante fácil. Bueno, obviamente hay depresiones endógenas. Es decir, depresiones que se dan fruto del cuerpo. Por ejemplo, los diabéticos. Es normal que los cambios de glucosa causen también en el cuerpo una cierta inestabilidad. Eso es normal. Y es normal que todos los seres humanos tengamos un cierto grado de depresión. Eso es normal, es parte de la psiquis. Pero cuando comienza a repetirse, es porque hay una insatisfacción que está agrandándose. Y esa insatisfacción es o porque tenemos principios, ideas y, sobre todo, deseos que no los podemos cumplir, no los podemos llenar y probablemente nunca los vamos a llenar. O porque sabemos que deberíamos volver, es una verdad que está ahí guardadita y adentro, que debemos volver a Dios. Y debemos volver a Dios de verdad, no con palabritas, no con oracioncitas, no con mea culpas, sino verdaderamente buscando a Dios que venga a vivir en nuestra alma y que sea verdaderamente el centro de nuestra uh, vivencia. Como aquella película hace muchos años que se llamaba El objeto de mi afecto. No, ¿cuál es el objeto de mi afecto? Y eso debemos preguntarnos todos. Es que son mis hijos. Tengo una mujer maravillosa que Dios me ha bendecido tan grandemente, ¿no? Y, y soy el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. O la mujer que dice tengo la mujer más, eh, tengo el marido más maravilloso sobre la faz de la tierra. Y, pero algo hay que no te llena. Porque no estamos hechos para que nos llene ni el marido, ni los hijos, ni el carro, ni los viajes, ni la plata. Aunque los tengamos, hay gente que nunca los ha tenido o nunca ha logrado eso y cree que eso le va a llenar. No, sáquense la cabeza, por favor. Quien quiera creer que algo en esta vida le puede llenar, está profundamente equivocado. No, no le va a llenar nada porque estamos hechos con una medida que solo la llena dios esto mucha gente no lo sabe y por lo tanto pierden el tiempo y pierden su vida buscando tonterías busca esperando recompensas temporales. O cositas como un niño que ya le regalan una paleta, una chupeta, una colombina, como dicen, y después de que ya la tuvo, ya está, se acabó. En este proceso terapéutico que permite a la potencia de desear y a las demás facultades que dependen de ella actuar de nuevo según la verdadera naturaleza y su finalidad normal, o sea, Recobrar la salud. La virtud de la templanza se sitúa en primer lugar. San Basilio opina que la templanza es el principio de la vida espiritual. Y San Esiquio de Batos dice, un sabio que conoce las cosas de Dios ha dicho, el comienzo del fruto es la flor y el comienzo de la cesis, de la lucha espiritual, es la templanza. ¿Qué es la templanza? Se lo voy a explicar bien facilito. Por aquí tengo un ejemplo que me va a ayudar, una cosita que me va a ayudar. Esto. Aquí ven, aquí es una copia de una espada, ¿verdad? Una espadita, que originalmente sirve para los que antiguamente recibíamos cartas. Ahora ya nadie nos escribe una carta. Todos son emails o todos son WhatsApp. ¿No? Pero abríamos las cartas con esto, ¿verdad? Era una copia de una linda espada toledana, ¿no? Pero ¿cómo se hacían las espadas? Creo que casi todos más o menos saben que primero es una aleación, es una unión de diferentes metales, pero esos metales, una vez que ya forman una barra de ese metal, hierro, etcétera, y acero, para que se vuelva acero, ¿Qué es lo que se hace? Se la mete a fuego y cuando entra en el horno y está bien al rojo vivo, ahí se lo saca y se toma inmediatamente un martillo y comienzan a golpear. Esto es ese proceso tan maravilloso que los herreros a lo largo de siglos han ido haciendo. Y lo van golpeando, pero después de que ya está muy a fuego, caliente e hirviendo, lo meten en el agua. ¿Por qué? Porque el cambio de frío a calor y nuevamente de frío a calor y de calor a frío hace que esto se temple. De ahí viene la palabra templanza. Es lograr que por el frío y el calor, por los cambios, se logre una fuerza en el metal que lo vuelve irrompible. ¿Qué es la templanza en la vida espiritual? Lograr que los cambios que tenemos en nuestra vida no nos hagan daño, sino que nos hagan bien. Aprovechar... De las circunstancias negativas de la vida. Hoy en día usan una palabrita muy de moda, tan linda, les encanta a los coach y a todos, resiliencia. Nosotros decíamos templanza, <laughs> nada más. Es aprender verdaderamente a tener fortaleza espiritual ante las circunstancias de la vida. Así sea un dolor, así sea una angustia, así sea una situación terrible, así sea la pérdida de un ser querido, así sea la muerte de un ser amado, puede volverse una virtud si es que yo verdaderamente trabajo en ello y hago de mi vida un proceso de ascesis, de crecimiento, de subimiento, de ascenso. Pero si yo me quedo, Ay, no, es que yo le tengo devoción a la virgencita de no sé qué, yo le tengo los. No... Sí, son lo que yo he llamado a lo largo de muchos años, son consoladores temporales, espirituales. ¿no? Entonces vienen y me regalan la estampita de no sé qué. ¡Ay, qué lindo la virgencita! Es que Diosito se me manifestó a través de ese regalo. Qué lindo, ve como Dios me muestra que nunca me abandona. Y cuando estás en problemas, ¿qué estampita ni qué estampita? Todo, todo se cae, todo se hunde. ¿Por qué? Porque no sabes de espiritualidad, porque no has caminado, porque no sabes lo que es luchar, porque no sabes lo que es adquirir y recibir la gracia y hacerla fructificar. Entonces hay muchas cosas que la gente en general no conoce tristemente. Dice Miguel Ángel Benítez, una cruz en la vida permitida por Dios. ¿Puede causar depresión? Claro, claro que puede causar depresión. Y es normal que cause depresión. ¿Por qué? Porque la persona no sabe cómo manejarla. Así que puede haber una cosa querida por Dios, mandada por Dios, permitida por Dios, pero que resulta ser que no sabes manejarla. La depresión no es mala. La depresión es siempre una oportunidad para que tú salgas. Pero para eso necesitas ayuda. Necesitas conocer. ¿Cómo diferenciar, dice, entre una cruz autoinfringida por nuestros actos y una cruz permitida por Dios para nuestro crecimiento? Mi querido Miguel Ángel, eh, primero y ante todo es necesario un Padre Espiritual, una persona que te diga las cosas como son, que te enfrente a ti mismo. Que te haga encontrar tus defectos y tus pecados, y que junto con eso también te dejes de victimizar, porque muchas cruces, so called cruces, en realidad nosotras nos lo pintamos, y nosotros somos el gran mártir de la tebaida, o el gran mártir de, de al no sé qué lugar, de martirio, etc. Y en el fondo no eres mártir. A lo mejor eres tú el victimante, a lo mejor eres tú el que realmente causa problema y a lo mejor eres tú el que te cree santo y no lo es. No estoy hablando de tu caso en particular, sino de los casos en general. Por lo tanto, ¿cómo podemos diferenciar? Necesitamos siempre una ayuda. Nosotros por nosotros mismos podemos caer en muchos errores y es más, Satanás tiene la habilidad de hacernos creer que somos Cristos. Es lo que se llama eh, trauma o ideal mesiánico. Hay gente que cree, es que yo soy el único que está haciendo, yo soy el que aguanta en el hogar, si no fuera por mí, y de esos mesías hay uy, muchos, 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 muchos. Y en el fondo lo que están haciendo es cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Hay mucha gente que exagera y sobredimensiona la función que le toca hacer en su vida. Es lo que le toca. Peor los que son padres, con todo respeto, con todo respeto y con todo cariño. Hay muchos que creen que ya por ser papás ya son la maravilla andante. Tú te metiste a papá. Tú tienes a los hijos. Tú tienes que sacarlos adelante. Es tu obligación. No tiene mérito, dijo Jesucristo, hacer lo que le toca a cada uno hacer. Y continuando con tu pregunta, Miguel Ángel dice, <coughs> perdonen, ¿cuánto del sufrimiento que experimentamos en la vida es consecuencia de nuestros actos? Voluntad permisiva de Dios dice, ¿y cuánto realmente es voluntad plena de Dios? en cuanto al sufrimiento que vivimos. Mira, yo creo que esto Dios nos lo va a responder alrededor de las 4 o 5 de la tarde del día del juicio final. Es decir, lo sabremos el día del juicio final. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros único e irrepetible. Pero hay cosas que probablemente nunca vamos a entender. Nunca. Si son correctas, si son santas, si son buenas, si no son victimizaciones, eh, a veces no vamos a comprender por qué, ni los porqués ni los paraqués que Dios a veces nos pone. Hay cosas que no siempre se sabe. Y por eso también debe haber una vida espiritual, una conversión interior, que es de lo que estamos hablando, que nos permita verdaderamente aceptar. La voluntad de Dios. Eh, la divina voluntad, eso es un tema que es tan hermoso de tratar y tan profundo y tan, yo diría, casi, casi hay palabras solamente de belleza cuando se trata el tema de la divina voluntad. Pero cuando logramos verdaderamente como seres humanos vivir en la voluntad de Dios, hacer un proceso en nuestra vida, terminamos teniendo una paz sin límites sin límites. Y de esto es lo que hablaba San Pablo, San Pablo hablaba de una paz, de una paz que trasciende todo entendimiento. Todo entendimiento, o sea, no hay poder humano para que nos entre en la cabeza cómo se puede adquirir esa paz y Dios la concede. Dios la concede aquí en esta vida. Es casi casi una ante, antesala del paraíso, cuando la persona logra alcanzar una vida espiritual eh, plena. San Juan Clímaco, justamente en su gran libro La escalera espiritual o escalera al paraíso, dice que el grado más alto de la vida espiritual es alcanzar la impasividad. ¿Qué es la impasividad? Es tener una paz tan grande que nada te la puede quitar, nada, y a eso debemos procurar en esta vida, que no significa llegar como pasa como aparecen esos yogis o maestros eh, Sarapumbamba y todos los demás eh, yogas, y no sé qué, que más o menos son seres intactos, que a duras penas son hueso y pellejo, y que cruzan sus piernas en flor de loto, y que ya lograron la total eh, nirvana espiritual. No, porque yo no creo en estos, ni los acepto, ni jamás voy a aceptar ninguna de estas espiritualidades, porque son falsas. ¿Saben por qué son falsas? Porque no tienen como fundamento a Jesucristo nuestro Salvador. Así de sencillo. Entonces, hay muchas cosas que son repetidas, copiadas por Satanás para crear falsas espiritualidades. Y evidentemente uno se desvía. Nectarios dice, Vladica, ¿Dios puede permitir muchos males a alguien que desee buscarlo a él? Vamos a ver. A veces hay personas que buscan a Dios. Pero que necesitan ser purificadas. ¿Por qué? Porque han tenido o hemos tenido, me incluyo dentro de eso, muchas cosas que cometimos mal. Esto es normal. Y por lo tanto, tenemos que limpiarnos. Y tenemos que limpiarnos a fondo. Es como voy a poner un ejemplo: en, en caso de una persona conocida, vi un día una tacita que ya se veía que había tomado café muchas veces y que no siempre la lavaba bien. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que la tacita estaba percudida de café. Y claro, para esa persona es normal porque está acostumbrada todos los días, toma en la misma taza, pero tú vas a visitarle y te pasa una taza, y tú ves antes de poner el agüita y todo, que la tacita tiene un sarro tiene una cosa percudida ahí marcada. Y no necesariamente suciedad. Lo que pasa es que a veces ha dejado y, y por más que le pone lava y le pone eh, jabones o lejía, etcétera no sale ya. Ya eso está marcado, ya difícilmente. Entonces, para, para hacer una limpieza a fondo de una cosa así, sin lastimar la tacita, sin romperla, es necesario hacer un trabajo más minucioso. Y por eso hay personas que sobre todo quieren, como tú dices, desea buscarle a Dios y puede permitirle muchos males. No son males. Y esta es la frase que a mí me, me encanta de la escritura. Me parece una de las frases más hermosas. Para los que aman a Dios, todo les es bueno. Para los que aman a Dios, todo les es bueno. Porque incluso aquella cosa que te parece a ti terrible, grave, dura, difícil, a lo mejor será para tu bien. Por lo tanto, hay cosas que verdaderamente pueden ayudarnos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser más conscientes de cuán sucia está nuestra tacita. Eso. Roberto Miranda dice, pero considera que en algún momento esa tendencia de pruebas para conseguir nuestra temblanza puede cambiar. Ciertamente, Roberto, tiene que cambiar. Es que tiene que llegar un momento en la vida en donde hay una alegría, un gozo, una paz, una trascendencia, que nadie te la puede quitar. Nadie. Ni aunque te caiga la peor de las enfermedades. Por eso muchos santos y muchas personas espirituales, llegaron a un momento tal en el cual incluso el fin de su vida fue maravilloso. Fue maravilloso. Aunque sufrieron cánceres, ¿no? Recordemos, yo siempre pongo ejemplos de la iglesia occidental, de la iglesia oriental, para que se entienda, porque estoy en un, en un país y en un territorio desde México hasta la Argentina, en donde hay también gente católica romana que quiere conocer la, la ortodoxia. Y, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, la, la teresona, la grande, la gran mujer escritora y, y, y con un carácter fantástico, que, que habría que tener, yo diría, los pantalones de ella para hacer lo que ella hizo, que fue fundar. Eh, con aquellos carromatos, con aquellos, aquellas carrozas eh, de madera para ir viajando de un lado al otro por España, llegó a ser, tengo entendido, que ocho fundaciones primeras que derivaron en veinte. Pero una mujer así, haber logrado esto, tiene que debe haber tenido un carácter que es un milagro que no haya sido una asesina. ¿Por qué? Porque tenía un carácter fuerte. Yo tuve la oportunidad de conocer a la Madre Teresa de Calcuta en persona y les puedo decir que no era un pancito de Dios, no es que era una mujer santa, indudablemente, pero de carácter fuerte, pequeñita, un metro cinco, pero verdaderamente de un carácter extraordinario. Los santos pasaron por cosas tremendamente fuertes de su carácter para a sí mismo ser líderes de otros. Y Santa Teresa de Jesús terminó con un cáncer. Tengo entendido que al útero, etcétera, que terminó bastante mal, muy mal ella, y, y murió sufriendo eh, cosas indecibles, dolores muy profundos. En ese entonces no había cura para el cáncer. San Francisco de Asís murió con una enfermedad infecciosa a los ojos que obligó a los médicos a colocarle hierro caliente en, los, en, la, en las cavidades oculares y quemarle los ojos para que no continúe esa infección y así es como muere 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 habiendo perdido la vista San Francisco murió ciego ¿no? eh, San Luis Gonzaga el santo de la pureza muchachito de 21 años que sufre de la peste y muere abandonado prácticamente ahí hay una historia que los jesuitas dicen que, que no que fue acompañado murió prácticamente solo prácticamente solo y así eh, puedo describirles la vida de, de una inmensa cantidad de santos de Oriente y de Occidente que, que marcaron eh, las vidas de ellos con profundo sufrimiento. Y uno dice, ¿cómo es posible que personas tan buenas terminen sus días así? Pues terminaron maravillosamente. Terminaron con una alegría, con una paz, con una trascendencia espiritual, con una, eh, yo diría, vivencia. Eh, tan maravillosa espiritualmente, que marcaron profundamente eh, la vida de muchísimas otras personas con su muerte, con su muerte. Eh, y vuelvo a repetir, eh, el mismo San Nectarios de Egina, eh, también un santo, pero es que es extraordinario que verdaderamente fue perseguido por dos patriarcas. De la iglesia ortodoxa, excomulgado, sacado totalmente de la vida de la iglesia, y muere con un cáncer eh, de, de vías urinarias, ¿no? Monstruoso, monstruoso. Y sin embargo, mueren con una paz. Cuando Santa Teresa muere, termina diciendo: al fin, hija de la iglesia, ¿no? con una paz, con una alegría, con una felicidad, que uno no entiende. Dice, es que no, deben ser historias y cuentitos que les pintaron, que dijeron, no, señores, hay testimonios maravillosos de la muerte de cada una de estas personas y que verdaderamente lograron tener una pacificación de su alma extraordinaria. Yo, yo lo viví en carne propia con, con personas maravillosas, eh, una de esas personas, eh, la conoció una persona que está ahora aquí conectado Alejandro Jurado y yo vi la muerte del Padre Alberto Vitadelo en mis brazos y la muerte de un santo no o sea una persona extraordinaria entonces vuelvo a repetir hay personas que gracias a su vida espiritual y gracias a su camino logran trascender el dolor y pasar verdaderamente a un estado mucho más maravilloso. Termino con la pregunta de Mónica Jiménez. Eh, dice, ¿cómo podemos trabajar en dejar de ser un Cristo quejoso? <coughs> o sea, dejar de victimizar nuestras responsabilidades. Es pregunta de María José. Bueno, primero y ante todo, eh, necesitamos aprender a ser más conscientes. Primero de nuestra realidad. Darnos cuenta que somos pecadores, que somos personas que, que vivimos por la gracia y del amor de Dios. Es lo primero. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Y luego de eso, eh, aprender un poco a conocer la realidad de los demás. Porque casi siempre nosotros eh, nos quejamos y nos... Eh, atribuimos dolores y nos victimizamos sin ver cuánto otras personas alrededor nuestro también están sufriendo y también están pasando dificultades. Por eso es muy importante también aprender a ver a Cristo en el otro, no como un sustituto, porque Cristo es Cristo y el Señor es el Señor y es el único pero verdaderamente tenemos que aprender a mirar también cuánto las otras personas están pasando y les está costando a veces el levantarse cada día a veces no nos damos cuenta y tenemos gente alrededor nuestro que pueden ser verdaderamente víctimas de víctimas de depresión y de sufrimiento que, que pueden hacer verdaderamente daño a, a otros también y que están también aguantando se están sufriendo. Por todo eso es, es muy importante que nos demos cuenta la trascendencia, la trascendencia de nuestras actitudes también para ayudar. En el momento en que nos damos cuenta el sufrimiento de los demás y lo que también ellos necesitan, nuestra victimización va a quedar en nada. ¿Por qué? Porque vamos a verla ante la luz de la verdad. Y evidentemente vamos a tener que necesariamente cambiar. En todo caso, hay muchas cosas en la vida espiritual de las personas que necesitan siempre un consejo, una ayuda, una guía y muchas veces una corrección de parte de alguien que les diga: mira, te estás equivocando, te estás sobrepasando porque no es lo que debías hacer. Bien, nos hemos alargado, les pido perdón, quizás he, he hablado eh, de más. No, pero espero que realmente les sirva. Un saludo también a Martín Guzmán, padre Martín, me imagino, porque dice P Martín, que el Señor les bendiga, saludos desde Mendoza nos envía. E bueno, Nives Cusimano dice: A volte nella sofferenza siamo offuscati dal dolore, il dolore è totalmente forte che non ci fa capire più nulla. Come restate vigili e farne un'esperienza trascendentale positiva? Cosa può aiutare? Prima di tutto, cara Nives, dobbiamo fare sempre preghiera, la preghiera, mai, mai lasciarla, e sempre ricordare che il primo in soffrire è stato Cristo e che noi non facciamo nulla senza lui. Estoy respondiendo, me pregunta que cuántas veces uno está en el dolor ofuscado y muchas veces es tan fuerte que no nos permite ni siquiera entender nada ni, ni hacer nada. ¿Cómo podemos mantenernos atentos y hacer verdaderamente una experiencia positiva, trascendental? ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Le he dicho primero la oración y sobre todo mirar a Cristo que fue el primero que sufrió y que ofreció. Y siendo in in inocente verdaderamente y que por lo tanto nosotros también debemos mirarlo a él en nuestros sufrimientos y terminaremos viendo verdaderamente la mano de dios bien un saludo cariñoso a todos mañana los espero a continuar con esta maravillosa experiencia sobre las virtudes cómo crecer y cómo bajar en aquellos temas que son las eh, pasiones, acuérdense que yo les decía que hice y que tengo un cuadrito, un marco, donde están. Todas para recordarme, puede ser que les sirva a ustedes también eh, colocar justamente el nombre en griego, luego en español o en el idioma que sea, puede ser portugués, puede ser italiano, inglés, etcétera, y eh, reconocer qué es lo que significa, y eso por lo, colocarlo en su habitación. Yo lo tengo enfrente junto con, con fotos de mis seres queridos que los veo todas las noches antes de dormir, ¿no? Eh, y que los recuerdo. Eh, y ahí recuerdo también junto con ellos todas esas pasiones que también afectan a mi alma y contra las cuales lucho profundamente. Eh, saludo cariñoso a mi querida Teofania, a Nectarios, que el Señor Todopoderoso les bendiga a todos. Cristo resucitado, en verdad resucitado, hasta mañana.